Sí, dime. De acuerdo. Pero ten mucho cuidado. No te fíes, ¿eh? Sí, lo he entendido, sí. Perfecto. Gracias de Dios. Hola, ¿a dónde vas? Barcelona, ciudad. Me viene de camino. Yo voy para Gerona. Te puedo acercar si quieres. ¿Seguro que te viene de paso? Sí, tranquila, yo te llevo. Puedes dejar la bolsa detrás si quieres. Gracias. Te pagaré la gasolina. No. Ni pensarlo. No dejaré que pagues. ¿Por qué no? Te he dicho que me viene de camino. Además, voy escaso. Tengo que ponerle de todas formas. Déjame darte, ni que sean He 10 dicho que euros. no. Pago yo. Tranquila. Está bien. Está bien. ¿Llevas mucho rato y fuera? Un poco. Me dejó un coche hace una hora porque no podía llevarme más. Tenía que coger otra dirección y tuvo que dejarme. Pensaba que no pararía nadie más. No es muy común recoger a alguien. La gente no se fía. Además, si te pillan, te multan, ¿lo sabías? No. No serás policía, ¿no? Pero Tengo que volver cuanto antes. vamos, ¿por qué tanta prisa? Tengo que solucionar algo urgente. ¿Algo urgente? Sí, bueno, nada importante. ¿Has dicho que lo era? Nada, nada, no es nada. Cosas mías. Me llamo Laura, por cierto. Adrián, encantado. Gracias por recogerme. No hay de qué. No te vayas sin mí.
Perdón por tardar. No te preocupes. No me iría sin ti. En una horita ya llegamos. Toma. He comprado algo para comer. ¿Quieres patatas? Gracias. También he traído unas latas. ¿Quieres beber algo? Hace bastante calor. No te diré que no. Sí que tenía sed, sí. Ahora mucho mejor. Vamos. Qué bien huele. Me gusta. Gracias. Me gusta ir bien perfumada. He quedado esta noche con un chico. Necesito parar. ¿Para qué? Tengo que mear. Acabamos de salir de una gasolinera. Podías haber meado allí. Se me da la Coca-Cola. Antes no tenía ganas, me ha venido ahora. Está bien. Está bien para aquí mismo. ¿Qué eres? ¿Qué está esto? ¿Eh? ¡Te la puta, coño! A ver si te gusta esto. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Qué coño quieres de mí? ¡Cabrón, suéltame! Si no vamos a ninguna parte. No. ¿Eh?
¿Volvemos a intentarlo? ¡Que te jodan! Esto me va a llevar más tiempo del que pensaba. ¿Conoces esta moneda? Contesta, ¿conoces esta moneda? No, no la he visto nunca. Claro que no. Muy poca gente tiene una moneda como esta. ¿Conoces el juego? ¿Qué juego me estás hablando, viejo de mierda? Sabes muy bien de qué te estoy hablando. De la chica morena de 14 años a la que violaste. ¿Dónde está la niña? ¿Qué niña me hablas, eh? Sabes perfectamente de lo que te hablo. Tú la violaste y lleva desaparecida 3 semanas. Y tú sabes dónde está Adrián. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé más de lo que crees. ¿Qué pruebas tienes, eh? Dime, ¿qué pruebas tienes? Eso significa que sí sabes dónde está. Vamos a jugar. Si sale cara, te pego un tiro. Y si sale cruz, te torturo. ¡Que te follen! Buen comienzo. ¿Te recuerda a alguien el nombre de Paula? ¡Suéltame de una puta vez, coño! No te voy a soltar, pedazo de mierda. No necesito ninguna puta prueba para saber que tú tienes a mi hija. Sí, soy su padre. Y la chica que recogiste es su prima. Mi sobrina. Pero esta vez no te ha salido bien la jugada, ¿verdad? Te juro que te sacaré. ¿Dónde coño está mi hija? Pero aún tenemos tiempo. Podemos seguir jugando. ¿Qué saldrá esta vez? ¿Cara o cruz? Cruz. Eso significa que debo seguir torturándote. Ha llegado la hora de empezar a cavar tu agujero. ¿No crees? Bueno, chico. ¿Dónde está la niña, Adrián? ¿Dónde coño está mi hija? ¡No huyas, hijo de puta, cobarde! ¡Ah!
¿Dónde está mi hija? Te lo diré por última vez. ¿Dónde está mi hija? Está bien. Está bien. Te lo diré. No me mates. No me mates. Tú primero. ¿Dónde?